Muy buenas, corredor. En este vídeo me gustaría hablarte sobre la tendinopatía de Aquiles, o también conocida como tendinitis de Aquiles, ya que esta lesión es una de las más comunes en corredores. ¿Por qué? Porque toda esta zona de gemelo, sóleo y tendón de Aquiles es la que más carga soporta en cada zancada. Es el primer elemento que entra en acción con el suelo en cada zancada para absorber todo ese impacto y devolvérselo para rebotar hacia adelante. Los estudios nos muestran cómo toda esta zona muscular y tendinosa soporta hasta 8 veces nuestro peso corporal en cada zancada. Imagínate que pesas 70 kilos, multiplica 70 por 8 por todas las zancadas que das en un entrenamiento de, por ejemplo, simplemente 45 minutos suave, y eso día a día a día. Toda la carga que soporta este tendón es enorme. Por eso es habitual que se sobrecargue toda esta zona. Así que en este vídeo quiero analizarte esta lesión tan común en corredores como es la tendinopatía de Aquiles. Antes de seguir, aquí abajo en la descripción de este vídeo te he dejado un enlace en el cual puedes descargar de forma totalmente gratuita mi ebook, las 5 claves del entrenamiento en running y trail running, donde aprenderás las claves sobre entrenamiento, nutrición, fuerza y técnica de carrera en corredores. Antes de nada, ¿qué es esto de la tendinopatía de Aquiles y del tendón de Aquiles? Bueno, el tendón de Aquiles es un tendón que une la pantorrilla, el gemelo y sóleo con el talón. Y la tendinopatía de Aquiles es una inflamación o degeneración de este tendón que produce un dolor que va por la parte trasera del tobillo, incluso llegando hasta el talón. ¿Y cuáles son las causas de esta lesión? La causa principal de esta lesión de tendinopatía de Aquiles es un aumento repentino del volumen o la intensidad de entrenamiento respecto al volumen o intensidad de entrenamiento que llevamos haciendo durante las últimas semanas y meses. Entonces, si tú de repente estás entrenando 30, 40, 50 kilómetros a la semana, todas las semanas 40, 50 kilómetros, y de repente te metes 70, 80, 90 kilómetros, esos cambios bruscos del volumen o la intensidad de entrenamiento son los que aumentan la probabilidad de sufrir esta lesión. Además, una mala técnica de carrera, una mala pisada que provoque un alto impacto y una poca absorción de ese impacto por nuestros tendones y músculos también va a aumentar ese riesgo de sufrir esa lesión, así como un mal calzado o entrenar por superficies duras. Superficies más blandas van a atenuar el impacto de cada zancada, lo que va a hacer que esta zona tendinosa tenga que absorber menos carga en cada zancada. En cambio, entrenar por asfalto, que es una superficie dura, va a aumentar la carga de impacto en cada zancada que damos corriendo, por lo cual es más fácil que se sobrecargue toda esta zona. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para sufrir esta lesión? El primero de todo, realizar una actividad de impacto como es, en nuestro caso, la carrera. Una actividad de impacto va a favorecer la aparición de esta lesión. 2. El aumento repentino del volumen o la intensidad de entrenamiento. 3. Una mala técnica de carrera. 4. Un mal calzado o un calzado deteriorado porque ya lleva demasiados kilómetros y ya esa amortiguación y esa estabilidad se han visto perjudicados. Y 5. Desequilibrios musculares. Por ejemplo, una debilidad de la musculatura de gemelo y sóleo también va a favorecer la aparición de esta lesión. ¿Y cómo podemos prevenir la aparición de esta lesión? El primer aspecto fundamental es conocer nuestras zonas de entrenamiento para saber cada día exactamente a qué pulsaciones o a qué ritmo deberíamos correr y además tener un control exhaustivo de la intensidad y del volumen de entrenamiento de cada día y de cada semana para así progresar de una forma lógica y adecuada. No pasar de 30 kilómetros a la semana a de repente 50. Debemos hacer una progresión poco a poco del volumen e intensidad de nuestros entrenamientos. 2. Un calentamiento adecuado. No empieces directamente corriendo a tope o a alta intensidad.
Los primeros kilómetros deberías de correr a ritmos muy despacio para empezar a bombear la sangre por todo tu cuerpo y que toda tu musculatura y tendones empiecen a calentar. Además, antes de salir, realizar ejercicios de activación muscular también es una buena idea para ayudarte a ese correcto calentamiento antes de tus entrenamientos de correr. 3. Fortalecer la musculatura del sóleo y gemelos. Sobre todo, los estudios nos muestran cómo ejercicios excéntricos de esta musculatura van a ayudar a quitar carga a este tendón. Cambiar el calzado cuando veamos la suela desgastada o que ya la amortiguación y la estabilidad de esa zapatilla no es la adecuada también va a ser un factor determinante para prevenir la aparición de esta lesión. También varía el terreno por el que entrenas. Si realizas carreras de montaña no vas a tener tanto problema con esta lesión, pero si realizas carreras de asfalto y tus entrenamientos suelen ser por asfalto, intenta combinar esos entrenamientos de asfalto con otros entrenamientos donde ruedes por terrenos más blandos como puede ser tierra o césped. Y por último, y creo que de lo más importante, escucha a tu cuerpo. Siempre cuando tenemos una molestia pensamos, va, ya se pasará y al día siguiente sigo corriendo. O estás en medio de un entrenamiento, empiezas a notar una molestia, va, no es nada, es una molestia, sigo, sigo, sigo. Y esa molestia va más durante ese entrenamiento conforme van pasando los días y no paramos ni buscamos una solución. Lo mejor de todo es que cuando notes una pequeña molestia, ya pares de entrenar, quites ese impacto, acudas a un fisio para tratar esa lesión lo antes posible. Lo que es inicialmente una molestia, seguramente con una o dos sesiones de fisio ya lo vas a arreglar. En cambio, si sigues forzando y esa molestia pasa a ser una lesión, ya vas a necesitar un tratamiento mucho más largo y te vas a quedar mucho más tiempo sin correr a largo plazo. Por lo tanto, súper importante que escuches a tu cuerpo y que sepas cuándo parar y acude rápidamente a un fisio para tratar esa molestia lo más rápido posible. Y lo más importante, si ya sufres esta lesión, ¿cómo podemos tratarla? Bueno, lo principal es que cuando aparece esta lesión vamos a quitar el impacto, vamos a dejar de correr. Pero ojo, no correr no significa no puedes entrenar. Cambia la parte aeróbica de tu entrenamiento, la parte cardiovascular, que era corriendo, cámbiala por otro deporte sin impacto. Ciclismo, elíptica, natación, son otros deportes sin impacto que te van a permitir seguir entrenando esa capacidad aeróbica, pero sin ese estrés sobre ese tendón. Vas a poder practicarlos perfectamente, vas a poder incluso meter intensidad en esos otros deportes sin impacto, lo que te va a ayudar mentalmente a recuperarte de esa lesión mucho más rápido, ya que vas a ver que sigues entrenando perfectamente y sigues apretándote todas las semanas y eso a nivel psicológico va a ser muy importante para esa recuperación y por otra parte que no vas a perder forma por no poder entrenar corriendo, ya que vas a mantener esa carga aeróbica en ese otro entrenamiento sin impacto. Y dos, y lo más importante para recuperarte de esa lesión no es parar, es entrenar la fuerza. Los estudios han demostrado cómo la mejor forma de tratar esta lesión es con el entrenamiento de fuerza de gemelo y sóleo. Entonces, introduce ejercicios de fortalecimiento de esta zona muscular que lo que van a hacer es reorganizar esas fibras de colágeno en tu tendón para curar esa lesión. Y lo más interesante sería que en las primeras semanas iniciales trabajases con ejercicios isométricos de gemelo y sóleo y poco a poco vayas progresando hacia ejercicios excéntricos. ¿Qué es esto de isométrico y excéntrico? Bueno, ejercicios isométricos son en los cuales mantienes la posición generando fuerza. Por ejemplo, para un ejercicio de gemelo te pondrías de pie, subirías de puntillas y mantendrías arriba. No estarías subiendo y bajando, sino subirías de puntillas y mantendrías la posición arriba durante 5, 10, 15 segundos. Y un ejercicio de fuerza excéntrica es en el que, por ejemplo, vamos a subir y luego durante la bajada, que es la fase excéntrica, no nos vamos a dejar caer. Y ya está, no, vamos a frenar ese movimiento
poco a poco, poco a poco, hasta que lleguemos abajo del todo, que ya nos estire el gemelo, desde ahí vamos a volver a subir y vamos otra vez a bajar lentamente. Hacer ese movimiento de bajada lentamente, vas a trabajar más la fase excéntrica de ese movimiento, lo que ha demostrado ser uno de los mejores métodos para curar esta lesión. Además de quitar el impacto y fortalecer, súper importante que acudas a un fisioterapeuta para que trate esa lesión también manualmente y para que te paute las diferentes fases de tratamiento de esta lesión. Y nada, esto ha sido todo. Si te ha gustado este vídeo, dame un like aquí abajo y suscríbete. Nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo. ¡Yep!